Hola, buenas tardes a todos. Les saludamos, estamos transmitiendo aquí de la sala de control de Gran Tecán. De hecho, no estoy solo, ahora nos presentaremos. Vale, para empezar, empezó agradeciendo la Consejería de Turismo del Cabildo de La Palma por la invitación, ¿no? Por poder participar en este evento y todas las entidades colaboradoras. Como le decía, estamos aquí. La idea un poco es hacer una visita virtual de Gran Tecán, o por lo menos contarle lo que nosotros pretendemos de las visitas al telescopio, ¿no? Que es una de las actividades más importantes para nosotros, además de hacer ciencia con el Gran Telescopio Canarias. Y como estamos en una situación muy, muy excepcional, también estamos buscando medidas, tenemos medidas excepcionales, al mismo tiempo tenemos también, eso nos obliga a esforzarnos para buscar formas alternativas para que la gente pueda acceder a Gran Tecán, que es nuestro deber y nuestro mayor deseo, ¿no? Que todo el mundo, lo que vienen en visita a La Palma, pero en general todo lo que le interese, pueda de Muy una forma o de otra, de una excepcional. forma También virtual estamos. o, lo mejor, de una forma presencial, visitar el Gran Telescopio Canarias. Así que todavía no me he presentado, soy Romano Corradi, soy el director de Gran Tecán. Aquí en la sala de control conmigo, ahora le voy a pedir que se den la vuelta, está Fabricio Pérez, que es un astrónomo de soporte de Gran Tecán, que está empezando la noche de observación, aunque el tiempo esté malo. Yo voy a añadir dos palabras a Fabricio porque está aquí con nosotros en Gran Tecán con un contrato de capacitación con fondo FEDECAN del Gobierno de Canarias del Cabildo de La Palma. Así que muy importante, entre todas las cosas que hacemos en Gran Tecán también, es formar a los jóvenes, ¿vale? Sobre todo en lo que somos, nosotros somos especialistas, que son trabajos de alta tecnología y trabajos que en La Palma no hay muchas empresas que puedan trabajar con la tecnología de último nivel en la frontera, en muchos campos diferentes de la ingeniería, de la física, etcétera, etcétera. Y también está aquí con nosotros, que está ahí al fondo, Agustín, por favor, si te puedes dar la vuelta, Agustín Núñez. Agustín Núñez es una persona clave en Gran Tecán y, bueno, es responsable de la comunicación de Gran Tecán, así que hoy vamos a conversar, si lo conseguimos, porque tenemos algún problemilla técnico, vamos a conversar con Agustín. También es físico, yo soy físico, entonces conoce muy bien la astronomía, pero también tiene un conocimiento de la ingeniería que yo no tengo, ¿vale? Por lo cual, seguro que el Agustín puede, bueno, no puede contar muchas cosas más allá de lo que le pueda contar yo. Así que nada, empecemos y yo me he hecho una pequeña lista de cosas, pero le voy a pedir al público, ahora yo desafortunadamente no veo fácilmente por el canal que estamos usando quién está al otro lado, con lo cual hasta me hace sentir un poco incómodo, pero no importa. Pero todas las preguntas que tengan la pueden hacer a través de los dos canales en que estamos retransmitiendo y me la pasarán, ¿vale? Para que podamos contestar. No duden en preguntar todo lo que quieran mientras yo hablo. No esperen hasta el final del evento, porque así se hace la cosa un poco más dinámica. No tenemos que seguir un guión que en algún momento puede ser hasta, no sé, aburrido. Pero empecemos. Entonces, visita virtual a Gran Tecán. Bueno, aquí empecemos con la palabra Gran Tecán. ¿Qué es Gran Tecán? Gran Tecán o GTC, en realidad el Gran Telescopio Canarias, ¿vale? Siempre lo ponemos, ¿no? Al comienzo de cualquier frase de periódico o lo que sea, es el mayor telescopio ópticos e infrarrojos del mundo. ¿Vale? Yo sé que muchos de ustedes son aquí de La Palma y muchos conocen a Gran Tecán en detalle, pero voy a dedicarles 3 minutos para diseccionar un poco lo que he dicho, ¿no? Vamos a ver. Telescopio. ¿Qué es un telescopio? Telescopio bueno, es muy sencillo, evidentemente es un instrumento para observar el cielo, pero al fin y al cabo no es nada más que una cámara, una gran cámara, ¿vale? Que permite observar los objetos que están en el cielo y después se van a enfocar para crear imágenes en los instrumentos científicos de Gran Tecán. Bien. De hecho, ahora les voy a enseñar un par de pequeñas animaciones, donde pueden ver cómo Gran Tecán enfoca la luz que recibe de los astros.
Mayor telescopio del mundo, mayor que significa el más grande, ¿vale? Pero más grande no es simplemente más grande, que significa más grande. En el caso nuestro de la astrofísica, como tenemos que estudiar objetos que están muy lejos en el espacio, hasta el final del universo, o objetos que están más cerca, pero son extremadamente débiles, resulta que la luz que nos llega de esas estrellas o galaxias es muy poca. Es muy débil. Nosotros físicos decimos son muy pocos los fotones, la partícula de luz que llegan desde estas estrellas. Para recolectar estos pocos fotones que llegan de forma casi saltuaria, ¿no? En algunos casos, hace falta una superficie colectora la más grande posible. Esto es lo que hace un telescopio, un gran espejo o una gran lente que permite recolectar la luz que viene de los astros. Vale. Cuanto más grande, somos capaces de ver objetos más débiles. Por eso es muy importante que el Gran Tecán sea el telescopio mayor o más grande del mundo. ¿Cómo se mide eso? Se mide el tamaño del espejo principal. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Y después óptico e infrarrojo, dije yo, porque hay muchos tipos de telescopio. Toda la información que viene del universo viene a través de la luz. Pero la luz es una onda electromagnética, bueno, independientemente de eso, hay diferentes dominios digamos, de la luz. La luz, los rayos X, los rayos gamma, que no llegan a la Tierra porque lo para la atmósfera, afortunadamente, la radiación ultravioleta. Y después lo que observa el Gran Tecán es la radiación óptica, es decir, la misma luz que ven nuestros propios ojos, ¿vale? Y además la luz infrarroja, que es una luz que tiene longitud de onda mayores, una forma de emisión donde mide un poco el calor de los cuerpos, y esta luz no lo pueden ver los ojos humanos. ¿Vale? Por lo cual, Gran Tecán es capaz de ver parte de la luz infrarroja que llega a la Tierra. Pero ¿qué pasa? De luz infrarroja todo se vuelve un poco más complicado porque gran parte de la luz infrarroja que viene del espacio está absorbida por la atmósfera y principalmente por parte de la humedad que está en el aire, ¿vale? El vapor de agua. Bueno, hay ventanas que llegan hasta Tierra, esta ventana la puede captar Gran Tecán hasta cierta longitud de onda. Más allá, ya estamos hablando de otro tipo de luz, un infrarrojo más lejano, ondas microondas, ondas milimétricas y las ondas radio, que también es una forma diferente de luz, pero para eso hay otro tipo de instrumentos que son los radiotelescopios. ¿Vale? Entonces ya sabemos lo importante de Gran Tecán, el más grande dentro de todos los instrumentos que permiten observar el cielo, ¿vale? En la luz visible y la luz infrarroja. Vamos, para que no se aburran de ver mi cara, vamos a ver Gran Tecán desde Gran afuera. Tecán desde afuera. Evidentemente, el telescopio fuera tendrá una infraestructura. Vamos a ver, le voy a enseñar un vídeo tomado con un dron. Muchos de ustedes lo han visto ya, pero que esta quizás es una vista un poco diferente. Lo sigo Lo hablando, sigo hablando, si me si oyen, me es una oyen, vista es de una Gran vista, Tecán, una visión del dron de Gran Tecán. La imponente verdad la que es muy cúpula, bonita, la sí, cúpula es imponente es imponente. y muy poco, Y muy mejor poco, dicho, bueno, de como hecho, el como espacio el aéreo, espacio aéreo por encima de Gran Tecán, ante todos los de todos observatorios los observatorios, está prohibido, prohibido. Los vuelos es una convencionales vista es una de vista pájaro y de pájaro, digamos, no es que no es pública, común, dicho. que no es muy común. Ahí pueden Ahí observar. pueden observar ya. Tienes que subir un poco el volumen. Sí, puedo. Vale, aquí que había. No sabía si había una música de fondo con el video del dron, que yo creo que ya hemos visto, ¿no? Parte de Gran Tecán, pueden ver una visión única, si quieren, de la compuerta, las dos compuertas que se abren por la noche para permitir al telescopio observar desde dentro. ¿Eh? Y vamos a ver lo que hay dentro. Y lo vamos a ver, pues, en lugar de verlo en vivo, lo vamos a ver en un modelo.
Si te parece, creo que ya me puedes escuchar puedes escuchar y te puedo y ayudar te puedo ayudar en este viaje en este con el viaje dron. con el dron. Porque estamos viendo justo Viendo ahora justo ahora también los montes los donde montes se donde se piensan instalar, piensan instalar, si es posible, si es el posible, TMT. el TMT. Pues estamos muy Estamos cerquita muy de cerquita la zona de la zona donde donde podría ubicarse podría este ubicarse telescopio. Ahora este estamos viendo telescopio. Ahora también estamos viendo también el Telescopio el Telescopio Nacional Galileo. Nacional Galileo. Y Y está también muy cerquita de Gran cerquita Tecán de Gran Tecán, y el Roca de los Muchachos, Roca de los justo Muchachos, encima. justo Y encima, ahora estamos viendo los demás demás observatorios, el observatorios, Nordic el Nordic Telescope, Telescope, William Herschel, William Herschel, etcétera. etcétera. Muy bien. Si quiere, Agustín, pasamos ya, vamos a entrar dentro del telescopio. Vale, ya todavía no es la visita, es una especie de explicación de cómo funciona el telescopio. Así que vamos a usar un modelito, un modelo 3D, que reaparecemos. Y aquí tenemos un modelo 3D de la cúpula. La cúpula básicamente sirve solamente para proteger el telescopio, no tiene ninguna otra función. Por lo cual, aquí artificialmente la podemos abrir, así es como se abre la cúpula de noche. Vale, sigue protegiendo el telescopio, pero permite al telescopio que pueda observar hacia afuera. Después el telescopio gira para apuntar en el cielo y también la cúpula gira para permitir que el telescopio observe hacia afuera. Pero como la cúpula sirve solo para proteger el telescopio y este es un modelito, la vamos directamente a quitar. Vamos a ver cómo se hace. Aquí quitamos la cúpula y queda dentro lo más importante, que es el telescopio. Nos acercamos un poco. Aquí lo ven. El telescopio es básicamente una estructura muy pesada. Todo esto que estoy moviendo yo pesa 400 toneladas. ¿Vale? Entonces está sobre una plataforma, básicamente sobre unos raíles, tiene cuatro patas, unos raíles que flotan casi, bueno, están en contacto con donde se mueven, a través de una finísima capa de aceite, por lo cual la fricción es muy baja. Y se puede llegar hasta a conseguir mover las 400 toneladas simplemente empujando con una mano. Si te ¿Listo? ¿Listo? parece, Romano, nos están llegando preguntas y como queríamos hacer la charla interactiva, yo te voy pasando algunas de las preguntas, ¿de Vale, acuerdo? Sí, perfecto. Sí, cuéntame. cuéntame. Aquí nos comenta David Herrera que si hay planes para ampliar los instrumentos de los que dispone actualmente el telescopio o solo mejorar los que se han construido. No, hay No, planes hay planes para añadir añadir instrumentos instrumentos nuevos y y hasta toda la posibilidad de que tenga gran decanto. Los instrumentos van en las estaciones focales del telescopio, es decir, donde el espejo es capaz de enfocar. Vamos a ver, aquí en este mismo modelito se puede ver dónde están las estaciones focales de gran decanto. Voy a girar un poco el telescopio, lo voy quizá hasta subir un poco y vamos a enseñar todas las estaciones focales. Son toda esta bolita que hemos puesto. Estas, ya veremos cómo el telescopio de una forma o de otra puede enfocar en cada una de estas estaciones focales, una a la vez, evidentemente, ¿no? Y ahora tenemos ocupadas las dos bolitas rojas y aquí dos estaciones focales indicadas con las bolas verdes. Quedan disponibles otros dos sitios, digamos, estaciones focales para poner instrumentos aquí y aquí. En uno se va a poner un instrumento técnico. Y en el otro estamos pensando poner un instrumento nuevo. Y después también la bolita verde, que es uno de los focos principales de los telescopios, los expertos lo saben, bueno, se llama el foco Cassegrain principal. Ahí también vamos en práctica a mover uno de los instrumentos que están aquí, lo movemos ahí, que están en una de las otras estaciones focales, en una de las estaciones focales laterales vamos a poner instrumentos nuevos. Es decir, hay un plan instrumental que continuamente, de forma continua, pretende ampliar y una vez que están llenas todas las estaciones focales, mejorar los instrumentos y una vez que un instrumento haya cumplido su ciclo de vida, ¿vale? Hasta sustituirlo con uno más moderno. Ahora, ¿cuánto dura un instrumento? Es una pregunta difícil. En lo que se dice nuevamente, 10 años si no le hace nada, si no lo mejora, pero si lo mejora continuamente, puede durar hasta 20 o 30 años. De hecho, nuestro primer instrumento, que todavía es el más usado, se llama Osiris,
Ahora estamos en una fase de mejora del instrumento, por lo cual esperemos que viva, ya tiene 10 años, que viva otros 10 años, o por lo menos otros 7 o 8 años. Nos preguntan también si la construcción de un nuevo telescopio tan grande como el TMT no supondría un impacto en las observaciones del resto de telescopios del Roque durante las obras. Hay que ser muy cuidadoso. De hecho, hay un protocolo muy estricto para que no, si no tenga efectos negativos. Por ejemplo, uno, el más evidente, podría ser el polvo que se levanta a causa de las obras. Vale, pero para eso hay un protocolo muy estricto donde hay que mojar el suelo para que este polvo no se pueda levantar. Otro tipo de cosas que pueden afectar durante la construcción. Durante la noche normalmente no hay obra civil, por lo cual no hay molestia ni hay tráfico de vehículos con luces que puedan molestar. Hay otro aspecto que siempre se pide cuando se construye un telescopio nuevo, que se haga un estudio de cómo poner una instalación nueva modifica la calidad de imagen en las instalaciones que la rodean. Y eso se hace un estudio hidrodinámico para ver si el flujo de los vientos se puede cambiar poniendo en un edificio. Y en el caso del TMT no hay ningún problema, está suficientemente lejos de Gran Tecán, que es el telescopio más cerca, como para no crear ningún tipo de efecto negativo en las observaciones de Gran Tecán. Nos pregunta también David Herrera, ¿cómo afectan la contaminación lumínica a las observaciones de los telescopios? Mira, Agustín, ¿por qué no contestas tú? Es un gran experto. Bueno, pues voy a intentar aparecer en la foto, ya que estoy aquí. La contaminación lumínica desgraciadamente afecta bastante a las observaciones. En primer lugar, porque estamos observando pues objetos muy débiles que requieren que los instrumentos hagan un esfuerzo de integración durante un tiempo grande. Y cuando estamos intentando capturar fotones que llegan de la otra parte del universo, pues los fotones que llegan de las luminarias de las ciudades son muy perjudiciales porque saturan nuestros detectores, saturan el sensor que lleva el detector. Por lo tanto, habría que utilizar técnicas como son de filtrar la señal, bien con filtros tradicionales o bien con interferométricos, espectrógrafos, etc. O sea, ir a las bandas donde no están contaminadas por iluminación de las ciudades, o bien ir a tiempos de posiciones muy cortos, intentar hacer una serie de técnicas para aumentar la señal frente al ruido, que sería el ruido de estas luminarias. Afortunadamente, en el pasado se utilizaban luces que eran de sodio, lámparas de presión de sodio, que emitían una serie de longitudes de onda, una serie de colores muy concretos. Y por tanto, para nosotros era muy fácil eliminar esas longitudes de onda y podíamos observar en el resto del espectro. Y desafortunadamente ahora, con la llegada de los LEDs son emisores que emiten en un continuo en el espectro y sobre todo emiten mucho más de lo debido en el azul. ¿Y por qué el azul es tan complicado? Porque no da igual que sea en el rojo que en el azul. Bien, porque el azul, como todos saben, se dispersa mucho mayor, tiene una mayor dispersión en la atmósfera por la dispersión de Rayleigh, y por eso vemos el cielo azul de día, porque la luz del sol, la parte azul, se dispersa y la vemos en todas las direcciones. Si vemos las otras partes del espectro, no la vemos en todas las direcciones, el rojo, amarillo, solamente el atardecer. Entonces el azul genera una especie de cubierta luminosa, un glow, que se dice en inglés, un brillo que permanece en todas las direcciones, no solamente en la dirección que viene la luminaria. Entonces estamos intentando, pues a través de la ley de la protección del cielo, que es de La Palma, es pionera, pues que se instalen luminarias con LEDs que son menos perjudiciales
Y bueno, pues como ven, el tema de la iluminación podría dar para una charla completa y es una cosa muy, muy impactante en las observaciones. Por eso estamos en una isla en medio del Atlántico y con una ley de protección muy especial en La Palma. Te voy a pasar otra pregunta, vamos a ver qué dice. Vamos a ver, sí, un segundito, por favor. Si se utiliza Gran Tecán para estudiar los efectos de lentes gravitacionales. Esa te ha tocado a ti. Sí, sin dudas. De hecho, se han hecho estudios muy, muy interesantes sobre las lentes gravitacionales y casi dejo. Hay grupos de investigación muy fuertes en España que trabajan en lentes gravitacionales y, evidentemente, para ello es necesario un telescopio grande, ¿no? Porque si estamos hablando de lentes de objetos que están muy lejos, por lo cual son intrínsecamente, bueno, son intrínsecamente pueden ser muy brillantes, y de hecho la lente a veces amplifica el brillo del objeto que está lejano, pero después es un objeto que sube, aparentemente son muy débiles. Y eso es un estudio tan importante o tan relevante para Gran Tecán que en la experiencia de visitas que estamos creando, y después llegaremos a eso, hemos dedicado una sección especialmente a contar a la gente el tipo de estudios que se hacen en cuanto a lente gravitacional, en términos muy sencillos, evidentemente, de lo más entretenido posible. Pero sí, es un tema muy, muy fundamental y fascinante, evidentemente fascinante. Después le vamos a contar, para quien no sepa qué es una lente gravitacional o gravitatoria, lo vamos a describir muy, muy, muy rápidamente más adelante. Preguntan si hay una persona que es Lluís Casamitjana, si el equipo de Horus lo usamos a diario. Habría que explicar qué es Sí, Horus. vale. Horus es un instrumento, lo que llamamos visitante, porque se ha desarrollado, bueno, aquí cerquita, por el Instituto de Astrofísica de Canarias y está conectado a Gran Tecán. Se usa con mucha frecuencia, sí. Por un instrumento que hace espectroscopía, es decir, que divide la luz en todos sus colores, pero con un detalle muy alto, con una resolución espectral para los expertos muy alta, y permite hacer estudios que no se pueden hacer con otros instrumentos de Gran Tecán. Por lo cual, sí, es un instrumento que usamos con frecuencia, diario o no, depende, porque ya en este momento hay 5 instrumentos activos en Gran Tecán, por lo cual durante una noche a lo mejor se usa uno, dos o hasta 3, pero no necesariamente todos durante todas las noches. Bueno, la siguiente pregunta la voy a intentar responder. Bueno, disculpen, tenemos la radio, comunicación que puede interferir. Nos preguntan ¿cómo se hace para calibrar los espejos? Bueno, lo que entiendo por calibrar los espejos es, al ser un telescopio que es segmentado, pues para poder conseguir que el telescopio se comporte como un espejo único, monolítico, tenemos que alinearlo. Y bueno, el proceso es no realmente complicado, aunque tiene una tecnología detrás y un procesado importante, pero a nivel de operación no es complicado, porque se ha logrado automatizar prácticamente. Lo que se hace es hacer un proceso de alineado grueso, en primer lugar. Cuando se hace un cambio de espejo y puede quedar un espejo nuevo desalineado, se hace un alineado grueso que básicamente haciendo un desacople de los espejos podemos ver dónde están cada uno de los espejos por una imagen de una estrella y podemos alinearlos, ponerlo en su sitio, digamos, a nivel grueso. Luego tenemos un proceso de alineado fino que se hace pues analizando la imagen y el frente de onda. Primero con una fibra y después con una estrella para ver cómo está el tren óptico de alineado, tanto M1, el espejo principal, como M2, el espejo secundario, y poder ver cuáles serían los parámetros óptimos de posicionamiento de cada uno de los segmentos para que la imagen que llamamos PSF, que básicamente es la curva de iluminación que produce una imagen de una estrella,
puntual, pues es óptima. Y luego ya tendremos en el futuro otro tipo de procesos para hacer pues óptica activa y óptica adaptativa. Pero no, no creo que nos tengamos que extender en este momento en ese tema. Vamos a seguir. No sé si quieres presentar algún otro vídeo mientras para poder seguir respondiendo preguntas. Si lo quería yo es, Agustín, seguir un poco con el pequeño guión que vale. Tenemos. Vale, como hemos descrito un poquitito, pero ahora se va a describir más cuando le enseñemos el vídeo que estábamos enseñando a los turistas ante, bueno, por los años pasados. Vale, vamos a seguir un poquitito. Entonces, siendo Gran Tecán lo que es, evidentemente es indudable, ¿no? Es un atractivo turístico aquí en La Palma, ¿vale? De hecho, uno de los mayores atractivos. Sé que el Roque de los Muchachos en general, como el entorno natural es tan espectacular, ¿vale? Es uno de los atractivos turísticos mayores de La Palma, y dentro de ello el observatorio, que está en uno de los sitios más bonitos de La Palma también, y dentro del observatorio Gran Tecán, siendo el más emblemático, el más icónico. Instalación, siendo una instalación hecha en España y siendo el más grande del mundo, también es un atractivo turístico importante. De hecho, nosotros nos hemos esforzado para poder recibir cuanto más turistas posible para que puedan ver presencialmente el telescopio. No es sencillo, porque somos una máquina que trabaja las 24 horas cada día, los 365 días al año. De noche observamos y de día nuestros ingenieros y técnicos preparan las observaciones, arreglan, cambian instrumentos, arreglan fallos, etcétera, etcétera. Por lo cual no es fácil poder recibir turista, ¿no? Porque hay norma, evidentemente, que hay que seguir normas de seguridad, etcétera, etcétera. Aún así, ahora les voy a enseñar la estadística, porque nos hemos esforzado mucho para poder ofrecer esto a cuanta más gente posible. Hemos en el pasado. Vamos a ver si lo puedo cambiar. Aquí va. Aquí pueden ver la estadística de las visitas a Gran Tecán en los últimos años. Visitas presenciales, es decir, gente que ha entrado dentro de Gran Tecán. Y de estos números, la mayoría son turistas, básicamente, o visitantes en general, no son visitas técnicas. Olvídense del 2016, que empezamos a tener la estadística más tarde. Digamos que la estadística buena, y a partir de 2017, 2017, 2018, hemos tenido 8.000 personas que han visitado Gran Tecán. En el 2019 he subido a casi 12.000. Estábamos muy orgullosos de eso, y además estamos intentando mejorar cada vez la experiencia para el usuario. Y bueno, la bajada de 2020 se pueden imaginar, ¿no? A partir del 13 de marzo se han cerrado la visita al observatorio, y ahora en este momento todavía está cerrado, y nos da mucha pena tener Gran Tecán cerrado al público, pero en esta situación no hay otra cosa que hacer. También hemos puesto un sistema esto de caritas que sonríen o no a la salida de Gran Tecán, para que la gente pueda expresar su satisfacción. Y como pueden ver, la gran mayoría, el 95% de los clics son de máxima satisfacción. Eso significa que todos quedan contentos, que falta, digamos, una parte, el gran mérito lo tiene el telescopio, porque es una instalación tan impresionante que ya de por sí le da efectivamente impresionada. Pero también creo que uno, lo que se ofrece como en el recorrido, y dos, muy importantes, son los guías que acompañan las visitas, hacen que la visita sea satisfactoria. Los guías que tenemos han sido pocos, son todos muy, muy profesionales en los últimos años. Ahora con el último curso Starlight se ha intentado abrir a más guías, ¿no? El acceso a Gran Tecán, pero bueno, después ha venido la pandemia y todo está parado. La idea es que se incorporen más guías y que sigan siempre con las condiciones, ¿no? Que el servicio que ofrecen, como ha sido hasta ahora, sea de gran calidad. Dicho esto, la cuestión es, hay muchas demandas, y esto lo sabe mejor la empresa que llevan, porque, como le habrá explicado Juan Carlos Pérez Arencibia, el responsable del observatorio del IAC, en el webinar de hace una semana, la organización de la visita está en manos de empresas externas. Eso me parece muy bien.
porque es una forma de fomentar que se creen empresas dedicadas al astroturismo ofreciendo lo que podemos ofrecer nosotros, que es lo que tenemos, que es nuestras instalaciones. Vale. Entonces, iba a decir, todas estas visitas vienen al telescopio y nosotros, de parte de Gran Tecán, tenemos que preocuparnos, nos preocupamos de ver qué mensaje queremos transmitir. Evidente que la gente viene porque quiere ver la instalación, quiere ver la tecnología, pero también quiere entender lo que se hace, qué tipo de astronomía se hace, es decir, la ciencia que se hace. De hecho, yo creo que la mayor parte de la pregunta no es tanto cuánto tornillo tiene Gran Tecán o cuánto ha costado este componente, sino qué se hace con Gran Tecán. Por esta razón, ya hace unos 3 años, yo creo, preparamos un vídeo específico a lo que entran a Gran Tecán, para que, como introducción, y después el guía subiendo a la cúpula les enseñará, haga una introducción de cómo funciona el telescopio, para que se entienda cuando se ven las piezas ahí arriba de la cúpula, y qué se hace con el telescopio. Así, ahora, para descansar, este vídeo solamente se ha ofrecido a la visita a Gran Tecán. Nunca se ha publicado en las redes sociales, por lo cual siempre lo hemos querido mantener como una exclusiva para la persona que viene presencialmente a visitar el Gran Tecán. Como ahora lo hemos mejorado, hemos cambiado un poco la estructura, como veremos después, ahora, y para descansar tampoco yo un poquitito, porque ya me empieza a costar hablar, le voy a enseñar a cómo se queda grabado, ¿no? Ya se queda público el vídeo que hemos ofrecido, enseñado a todos los visitantes hasta octubre, creo, noviembre del año pasado, cuando hemos cambiado de vídeo y un poco de experiencia, ¿vale? Así que este vídeo dura unos 7 minutos, creo. Lo voy a lanzar en este momento. Yo me desconecto un momento, voy a beber algo y después volvemos. Todo empezó hace 13.800 millones de años. Solo había energía concentrada en un punto, fuera del cual nada existía, ni siquiera el tiempo. Un violento y repentino suceso, que llamamos Big Bang, hizo que la energía se expandiera a una velocidad increíble, reduciendo su densidad y temperatura y transformándose en materia. 380.000 años después, aparecieron los primeros átomos simples. Poco a poco, la gravedad comenzó a unir la materia existente hasta formar nubes gigantescas de gas, que dieron lugar a las primeras galaxias y estrellas. Actualmente, la luz de esas primeras creaciones del universo primigenio sigue llegando hasta nosotros, pero no es fácil observarla. Solo unos pocos fotones por minuto y metro cuadrado nos alcanzan. ¿Coger esos débiles fragmentos del origen del universo? Existen máquinas capaces de hacerlo, los telescopios. Y usted se encuentra ahora mismo en el interior de uno de ellos, el último y más grande telescopio óptico infrarrojo construido en el mundo, el Gran Telescopio Canarias, o TET. Capturar la sinfonía de luces del universo es un juego de lentes y espejos. La configuración óptica del GTC está formada por tres espejos que recogen y enfocan la luz del cosmos en los instrumentos científicos. El espejo primario tiene una superficie de 10,4 metros de diámetro y se asemeja al ojo de una enorme mosca. Consta de 36 espejos hexagonales fabricados en Cerodur, tipo de mica similar a la empleada en las cocinas, muy estable frente a los cambios de temperatura. Estos segmentos están alineados con una precisión de unas pocas millonésimas de milímetro gracias a un intrincado sistema de sensores y actuadores que corrigen constantemente su forma y posición. El espejo secundario refleja la luz del primario y la reenvía hacia abajo. Se trata de un espejo ultraligero de poco más de 1 metro de diámetro, fabricado en berilio, un material muy escaso que es mucho más rígido y liviano que el vidrio.
el espejo secundario, puede moverse muy rápidamente, llegando a realizar hasta 100 oscilaciones por segundo. El GTC dispone además de un espejo terciario móvil que es capaz de desviar la luz al foco deseado. En el GTC existen múltiples focos que permiten situar diferentes instrumentos en cada uno de ellos. En total, todos los elementos que forman la estructura del telescopio pesan casi 400 toneladas. Sin embargo, gracias a que la estructura flota sobre una delgada película de aceite a presión, el GTC se mueve de manera suave, silenciosa y con una precisión milimétrica. Desde la luz visible, el GTC puede ver otros tipos de luz que no pueden ver nuestros ojos, como el infrarrojo, una forma de luz asociada al calor que emiten los objetos. Para conseguirlo, se necesita de la criogenia, una técnica con la que se enfrían los instrumentos hasta menos 270 grados centígrados, cerca del cero absoluto, para evitar que cualquier fuente de calor afecte a las observaciones. Gracias a ello, el GTC es capaz de ver los objetos más fríos, distantes y ocultos del universo. El GTC es una maquinaria que funciona las 24 horas del día durante todo el año. Un complejo mecanismo cuyo verdadero motor es su equipo humano. Un grupo de técnicos, ingenieros, astrónomos, gestores, informáticos, personal administrativo y de mantenimiento, que desde la primera luz del día mantienen a punto el telescopio. Revisar la electrónica, poner nitrógeno líquido, solucionar posibles fallos, mejorar la eficiencia de los servicios, limpiar los distintos elementos ópticos. Todo se planifica y ejecuta con minuciosidad para que, cuando el personal de día se retire y caiga el sol, el telescopio funcione a la perfección. La noche es el momento en el que el GTC sale a escena. Los operadores y los astrónomos de soporte ejecutan las observaciones que los investigadores han propuesto con meses de antelación. Se desarrolla metódicamente siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Durante la observación, la luz proveniente de las profundidades del universo se convierte en enormes cantidades de datos que serán analizados, a veces durante años. Cuando se acerca el amanecer y las estrellas se desvanecen, es hora de cerrar la cúpula del telescopio. Las observaciones han terminado y el equipo de noche irá a dormir. Empieza un nuevo día para el Gran Telescopio Canarias. No hay prácticamente ningún tipo de objeto astronómico que el GTC no explore con sus observaciones. Desde estrellas y el medio interestelar, hasta planetas más allá del sistema solar, pasando por galaxias cercanas o grandes eventos explosivos muy energéticos. Desde que el GTC se pusiera en funcionamiento en 2009, no ha parado de producir ciencia, y los resultados científicos alcanzados son excepcionales. Gracias al GTC, se ha podido confirmar cómo la colisión de dos estrellas moribundas en el centro de una nebulosa planetaria provocará, dentro de unos pocos millones de años, una explosión de supernova. El GTC también ha ayudado a comprender cómo los agujeros negros, invisibles salvo por sus efectos sobre el entorno, aspiran la materia de estrellas cercanas, a la vez que expulsan parte de ella a través de intensos vientos en sus inmediaciones. Además, se ha podido obtener la imagen más profunda de una galaxia tomada desde la Tierra, a 500 millones de años luz de distancia, y observar su casi imperceptible halo de estrellas. Estos son solo unos pocos ejemplos de todo el legado de conocimiento que el GTC nos está proporcionando. Pero, ¿qué otros sorprendentes descubrimientos nos esperan? En los próximos años, el GTC va a seguir siendo una ventana privilegiada a la que asomarse al universo. Con él, visitaremos rincones del cosmos nunca vistos y se resolverán misterios que aún no hemos llegado a formular. ¿Quién sabe si algún día sus espejos reflejarán nuevas tierras
o si detectará la huella de la vida en otros mundos, o tal vez atrapará luces aún más remotas de los orígenes del universo. Lo que es seguro es que cada día que pasa en el Gran Telescopio Canarias, estamos un paso más cerca de poder comprender muchos de los secretos que aún esconde nuestro universo. ¿Les gustan los? Permanezcan atentos. Aquí estamos de vuelta. ¿Vale? Espero que hayan disfrutado del vídeo, aunque verlo en una pantalla grande es mucho más bonito. Vale, eso es lo que se hace, los guías que están llevando la visita ahora lo saben muy bien, lo que se hace normalmente. Los visitantes entran al telescopio, ven este vídeo en una sala, en un pasillo técnico que hemos transformado en una sala de audiovisuales, y después suben a la cúpula del telescopio para ver el telescopio de por sí, ¿vale? Que es muy difícil ahora de intentar reproducirlo de forma virtual, porque la verdad que lo más común que dice la gente, ¿no?, cuando llega arriba es un wow, una expresión así, porque impresiona, es una instalación majestuosa, diría yo. Pero bueno, eso, como hay una pregunta de si pensamos reanudar la visita presencial cuando termine la COVID, la respuesta es evidentemente sí. No solamente la pensamos reanudar, sino que estamos trabajando para mejorar todavía más la experiencia de usuario a través de una instalación audiovisual más inmersiva. Después les voy a enseñar algunos ejemplos. Pero esta es la parte, digamos, de las visitas presenciales. Nosotros también nos esforzamos continuamente para que el acceso a Gran Tecán sea un público más amplio todavía. ¿Vale? Y eso se puede hacer a través de Internet hoy en día. ¿Vale? Y esas son visitas virtuales que teníamos, no son visitas virtuales, pero posibilidad de acceder a lo que hace el telescopio en tiempo real durante todo el año a través, se lo voy a enseñar, una página web. Voy a prepararla y se la voy a enseñar y vamos a ver lo que ofrece la página web. Ahí la tiene. No sé si pueden leer, pero la página web es muy sencilla, grantecan.es. Y aquí hay un botón que dice directo, pero antes, si me permiten, quiero dedicarle un segundo, solamente un par de segundos, a describir la imagen espectacular 360 grados que nos ha hecho para esta página Toño González, uno de nuestros guías y experto de astroturismo de La Palma. Vale, la imagen, la verdad, que es espectacular, es muy bonita, muy, muy, muy bonita. Y vamos a ver el contenido. Entonces, le directo. Se abren varias cámaras que están funcionando durante todo el año. Vale, día y noche. Evidentemente alguna de día o otra de noche no tienen una gran información, pero vamos a ver, tenemos una cámara ojo de pez que permite ver todo el cielo. Ahora está en la situación, no, esto es del 23, no sé qué ha pasado. Es antigua, bueno, no está refrescando, pero bueno, es una cámara que se actualiza cada 30 segundos, donde se puede ver la situación de hecho, con muy buenos detalles, que se veía la luna. Vale, después tenemos otra cámara que permite ver dentro de la cúpula del telescopio. Es una cámara de visión nocturna. Ahora están encendidas las luces porque, como el tiempo, hay mal tiempo afuera hoy, ¿no? Han visto que han llegado las nubes y la lluvia ha llegado aquí, creo que los muchachos también. Vale, ahora hay la luz encendida, por lo cual se ve bien la estructura, pero en la noche con luna, con la cúpula abierta y apagada toda la luz, también se puede ver el telescopio bastante bien. Y después hay una cámara que ahora está apuntando a la cúpula, por lo cual no ve nada, que es solidal con el telescopio, una cámara convencional, con un objetivo de, me acuerdo, de 50 milímetros, sí, un objetivo de 50 milímetros convencional, que sigue... observa una región bastante grande del cielo que está observando Gran Tecán, por lo cual se viene por ver detalle de la zona del cielo donde está observando Gran Tecán. Y además de todo eso,
la información sobre aquí arriba, la parte de arriba del, de la pantalla, sobre la hora, la temperatura, la humedad. Aquí voy a la humedad del 98%, muy alta, estamos cerrados porque está lloviendo. Y también cuando el telescopio está observando, damos información sobre el programa científico que está ejecutando en cada momento. Así es, estamos observando estrellas y explicamos qué tipo de estrellas estamos observando y por qué lo estamos haciendo. Se está observando el lente gravitatorio. Eso se explica. La idea es que Grand Tecan esté abierto al público, ¿vale? Durante todo el tiempo, durante todas sus versiones. Lo que hacemos sin demasiado detalle, ¿no? Porque tampoco tendría mucho sentido que se ofrece todo, hasta el programa científico que estamos observando. Bien. Y esa es una forma que para acceder de forma virtual al telescopio. Y otra cosa que hemos hecho empezando el año pasado es abrir un canal de YouTube, donde el año pasado hemos hecho una serie de retransmisiones en directo desde el telescopio, donde enseñábamos algo del telescopio, algún programa científico, el tema científico de la noche que se estaba observando y nada, y contestando a la pregunta del público. Todo esto está grabado en la página web de YouTube de Grand Tecan, que es youtube.grandtecan.com. ¿Vale? Y nada, están grabados, algunos son muy interesantes, la verdad, se ha hablado de todo, desde asteroide a las estrellas, a las galaxias más activas, a los telescopios, ¿no? Grande y pequeño telescopio, procesador de imagen, así que hay un abanico de temas interesantes que se pueden ver grabados de estas retransmisiones. También estas retransmisiones, quizá en un formato un poco diferente, pensamos reanudarla cuanto antes, cuando termine esta situación anómala. Si te parece, sería interesante ahora poder mostrar el vídeo de las cámaras en funcionamiento. Vale. Sí, Agustín sugiere, ahora voy a lanzar un vídeo que es una noche en Grand Tecan, ¿no? Agustín, lo voy a lanzar. Estas son las imágenes que se obtienen animando esas cámaras durante un día completo, o una noche en este caso. Bueno, como hemos visto, estas imágenes son simplemente animaciones, porque estas cámaras, para poder tener una calidad suficiente, pues hacen exposiciones a veces un poco largas. Y lo que es sorprendente, por ejemplo, es en la cámara de cielo, como se pueden ver bólidos muy a menudo. Y estos bólidos son estudiados por científicos también. No solamente es bonito de observar, sino que es una cámara que está teniendo utilidad para hacer triangulación de los bólidos y poder intentar encontrar meteoros en la red de meteoros española. Y bueno, ya hemos conseguido alguno y entonces es interesante. Luego también en la cámara de M2, cuando uno lo está observando de noche, cualquier noche que no tengan nada que hacer, pueden conectarse y si uno pasa el ratón por encima,
no solamente te dice el campo que se está observando por Gran Teca, sino salen sobredibujadas las constelaciones y los objetos más importantes de ese campo de estrellas, con lo cual pues se puede aprender mucho y bueno, pues es muy, muy interesante. También comentar que es espectacular ver cada noche la cantidad de satélites que cruzan el cielo y desgraciadamente cada vez más y perturban bastante las observaciones. Como saben, hay ahora una serie de polémicas por las grandes constelaciones de satélites que se están lanzando que reflejan la luz solar y que pues cuando uno está intentando hacer observaciones científicas pues puede tener suerte de que no pase ninguno porque lo normal es que pasen varios por el campo que se está observando y puede pues perturbar bastante estas observaciones. Quizá en el caso de Gran Teca es más difícil porque tenemos un campo de observación muy pequeño, pero a los grandes telescopios con gran campo, como el LST, pues le va a hacer bastante daño y van a estar teniendo que utilizar técnicas que en otros casos solamente servirían para encontrar objetos que se mueven y protegernos de asteroides, etc. Y me recuerda que tenemos un vídeo muy interesante que se emitió en su día sobre asteroides. Y el papel que juega el Gran Tecán, quizá también sería interesante poder verlo. Lo voy a lanzar, Agustín, la parte sobre asteroide, ¿no? Sí, lo voy a lanzar ya. Ahora mismo yo estoy metida en una misión de defensa planetaria en el que pues, vamos a intentar caracterizar un asteroide que se llama Didymos y es un sistema binario. Es un objeto de unos 800 metros de tamaño que está orbitado por una pequeña luna, digamos, que tiene unos casi 200 metros de tamaño. La NASA ha aprobado una misión que se llama DART y que lo que va a hacer es probar una tecnología potencial que podría usarse para hacer desvíos de órbita de un posible objeto de ese tamaño que fuera a impactar contra nosotros, ¿vale? Entonces lo que va a hacer es lanzarle una especie de impactador energético, no quiero llamarlo bomba porque no es una bomba realmente, es algo que va a chocar contra la superficie del asteroide y vamos a estudiar con muchísimo detalle. Con esta otra misión, la misión ERA de la Agencia Espacial Europea, cómo se modifican las propiedades orbitales dinámicas de esta luna que está orbitando alrededor de este asteroide. Y lo fundamental, antes de lanzar la nave y de modificar la órbita del objeto, tú tienes que saber muy bien, conocer muy bien cuáles son sus condiciones orbitales, con mucho detalle, para poder evaluar si lo que tú estás viendo después del impacto es realmente un cambio o ya era así. Entonces, eso lo hacemos desde Gran Teca. Como es un objeto muy pequeñito, necesitamos un telescopio enorme como este. Claro, sí, el tamaño del espejo importa, entonces, claro, podemos estudiar ese impacto, ¿no? De DART en la superficie y ver qué es lo que Ahora va a mismo ocurrir. nosotros estamos realizando observaciones de este sistema binario, donde estamos viendo con mucha precisión, con mucho detalle, cómo varía el brillo del sistema con el tiempo debido al movimiento relativo de los dos objetos, al moverse uno en torno al otro, ¿vale? Esto nos va a permitir determinar sobre todo cuánto tarda esa luna en dar una vuelta sobre sí misma y cuánto tarda en dar una vuelta alrededor del objeto primario. Y si esas dos rotaciones están de alguna manera relacionadas o sincronizadas. Y esto es súper importante porque lo que vamos a hacer es modificar esa trayectoria de esa luna alrededor del objeto primario. Entonces, desde Gran Teca, estas son las primeras observaciones que se están realizando. Es una campaña observacional a nivel internacional. Se comienza con Gran Teca, luego en abril viene el VLT en Chile, etcétera, etcétera. Estamos coordinados con la gente en Estados Unidos también del otro proyecto y bueno, son súper importantes, la verdad. Que son lo que llaman astrónomos aficionados, que bueno, yo los llamo astrónomos no remunerados porque aficionados no tienen nada, ya cuentan con unos equipos buenísimos, casi de profesionales y gratis. Por amor al arte, gastan su tiempo en hacer observaciones de estos objetos y en refinar su órbita. Ellos ya conocen en qué formato se tienen que mandar estos cálculos astrométricos de la posición del objeto al centro que recopila todas estas medidas, que es el Minor Planet Center, el Centro de Planetas Menores. Y lo hacen con la precisión que requiere el Minor Planet Center y contribuyen
de manera real y muy buena, sin ellos no podríamos tener estas órbitas controladas. Yo estoy haciendo algunas observaciones desde Gran Tecán. Voy a hacer. Listo. ¿Cómo han visto este vídeo? No sé que se ha acabado. Y le voy a contestar una pregunta, ¿no? Que preguntaban cuánto es el tiempo máximo de exposición para observar galaxias con Gran Tecán. La verdad que, vamos a ver, he encontrado esta imagen mientras leía la pregunta. Esta es una imagen que se ha tomado con un tiempo de exposición de 10 horas en el mismo trocito pequeño del cielo, porque lo que no son expertos de telescopios, que este telescopio tiene una focal muy larga, Gran Tecán, son 170 metros, por lo cual el aumento es tan grande que el campo de vista es muy pequeño, muy, 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 muy pequeño. Vale. Aún así, si integra mucho, mucho tiempo, se ven una cantidad de galaxias como, o de objetos, estrellas o galaxias, como en esta imagen. Todo lo que ven aquí, todos los puntos son galaxias. También en la galaxia grande que está en el medio. Y eso se ha tomado con tiempo de exposición de 10 horas. ¿Por qué? Porque se quería llegar a niveles de brillo del cielo tan bajo para estudiar las regiones externas. Digamos, se puede poner un puntero. Aquí está la galaxia central. Y aquí esta región que se ve en negro cuando paso con el puntero, que le da la vuelta a los colores, se llama el halo de la galaxia. Y toda la parte negra que ven no es un defecto de la imagen, son brillo superficial producido por estrellas o galaxias muy lejanas, ¿vale? A un nivel de luminosidad tan bajo que es miles de millones de veces más débil de lo que puede ver el ojo humano. ¿Vale? Así que para llegar a estos niveles de profundidad en las observaciones hace falta observaciones como en este caso de 10 horas, pero no es el caso más extremo. Es una pena que no la tenga a mano, pero hay imágenes de una otra región del cielo que se ha tomado observando el mismo parte del cielo durante 110 horas, que significa durante 11 noches, porque no se puede hacer seguida, evidentemente, porque hay que parar cuando por la mañana, durante 10 o más noches, partido en trocitos, se han sumado las observaciones hasta a tener 110 horas de exposición. Y con eso se llega, evidentemente, a intentar ver lo que está lo más lejos posible, casi al comienzo del universo. De hecho, uno de los objetivos de Gran Tecán es detectar las primeras galaxias que se formaron unos 300 millones de años después de la gran explosión que es el Big Bang. Y esta galaxia, entonces sí se pueden, en principio, con un telescopio como Gran Tecán, o con un telescopio de clase como Gran Tecán, se pueden observar. Es uno de los objetivos más importantes de Gran Tecán. Evidentemente, detectar una no tiene mucho sentido, hay que detectar varias, hay que poder estudiar su característica dentro de los límites, ¿no?, que hay, porque con tan pocos fotones que nos llegan de ahí, tampoco la información que nos llega es suficiente para hacer un estudio detallado de estos objetos, pero sí. Así que creo haber contestado a la respuesta, ¿no? Sí, muchas horas de observación. En otros casos, el tiempo de exposición puede ser más corto, pero siempre estamos hablando de horas, muy difícilmente de segundos o de minutos, que siempre estamos hablando de integrar en filtro diferente, quizás, o con técnicas diferentes, pero durante varias horas para obtener una imagen de una galaxia. Sí, te quería preguntar, y por aquí estaban preguntando, ¿qué va a ser de las visitas ahora, ¿no? Sabemos lo que han sido las visitas, hemos visto el vídeo que poníamos antes, este año hemos estado parados, y nos preguntan qué estábamos pensando hacer para las nuevas visitas. Es una buena pregunta, el momento correcto, ¿no, Agustín? Porque aquí en el guión decía hablar del futuro. Vale, porque todos tenemos ganas de abrir el telescopio a las visitas de nuestra parte, e entiendo, como sé, la gente de reanudar la visita, la organización de la visita por parte de las empresas que se dedican a eso. Y la gente en general me pregunta, y yo tuvimos que decir que no en este periodo hasta por las cuestiones de restricciones, ¿no?, debido a la pandemia, hasta al personal nuestro, es decir, familiares ni familiares de personal que trabaja en Gran Tecán pueden entrar ahora. Y todos tenemos ganas de relajar, de salir de esto y poder empezar con más ímpetu y con más entusiasmo
¿vale? Eso de la visita y superar el número de visitantes si es posible y con una experiencia mejor. Para esto estamos trabajando. En tiempo de COVID estamos dedicando tiempo, bastante tiempo, a crear una nueva experiencia, ¿no? Agustín, a ver si podemos describir un poco cuál es la idea de base que está detrás, ¿no? Bueno, la idea es una aproximación distinta. Hasta ahora hablamos sobre todo de tecnología y de la visita, pues hablamos poco de las observaciones y de los datos científicos que se obtenían. Y es distinta porque primero incorporamos en esta nueva etapa mucha más información real de la ciencia que se hace con gran detalle. Pero lo hemos hecho de una manera que pretende no ser aburrida y solo para científicos, sino que fuera divertido para cualquier tipo de persona. Y para lo cual pues hemos tenido la colaboración de una serie de artistas que lo que han hecho es tratar de interpretar esa información no como un científico, sino como una visión totalmente distinta desde el punto de vista del arte. Y en el fondo, hablando un poco como la similitud que hay entre cómo una persona que se dedica a la ciencia. Agustín, dicen que algo ha pasado con el sonido. Sí, sí, puede ser. Puede ser que ya está corregido. Lo que estaba comentando, que la aproximación nueva intenta armonizar lo que es la visión de un científico frente a los datos, de la visión de un artista frente a una serie de patrones sobre los datos. En el fondo, un astrónomo busca patrones de comportamiento de las estrellas, del universo, de la física que hay dentro de las estrellas, y un artista en la naturaleza también busca patrones que a su vez le hagan sentir cosas, sensaciones. Entonces la nueva etapa se llama sinergia, que es una mezcla de esos dos mundos, y que, bueno, yo creo que podemos ver algún vídeo de lo que puede ser la experiencia, que va a ser muy interactiva. Y que además, ya digo, que combina datos reales de Gran Tecán interpretados por artistas, extrayendo de ellos la armonía y el arte que hay detrás de unos aburridos datos numéricos. Entonces vamos a intentar ver este vídeo de lo que es una parte de lo que va a ser el entorno de las visitas. Sí, voy a complementar un poco lo que dicen o seguir, ¿no? Insistiendo en dos aspectos. Uno, usar técnicas audiovisuales más modernas, más inmersivas y más interactivas, que es un poco lo que busca la gente, ¿no? Por lo menos los jóvenes. Segundo, al mismo tiempo, enfocar en lo que enseñamos en los datos de Gran Tecán. A veces los documentales se ven en imágenes muy bonitas del universo, pero que no son reales. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de intentar enseñar solamente datos reales, lo cual es complicado porque los datos reales son nada bonitos en muchos casos, ¿no? Antes de sacar una imagen bonita del cielo hay un procesado muy complicado que intentamos explicar también en la nueva experiencia audiovisual. Y todo usando, como dice Agustín, con la ayuda de artistas que vienen de otros campos, ¿no? De audiovisuales, que pero están muy interesados, ¿no? en simbiosis entre arte y ciencia, por lo cual le dan, si quieren, una apariencia más bonita a la dureza de los datos científicos que salen del telescopio. Aquí en la diapositiva que estoy enseñando es el título, como ha dicho Agustín, Sinergia, y hay que mencionar aquí la ayuda, la financiación por parte de la FECIT, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, del Ministerio de Ciencia e Innovación, Universidad de Ahora, Ministerio de Ciencia e Innovación. Vale. Y Jacob Povel es nuestro artista invitado que ha diseñado la experiencia, pero la idea en futuro es tener más artistas que presenten su obra de arte en Gran Tecán, además del mensaje científico que queremos transmitir. Ahora, esto dicho en palabras, tenemos solamente como una primera versión de esta experiencia, Sinergia. Se inauguró justo antes de que tuviésemos que cerrar a causa de la pandemia. Algunos grupos de turistas han podido disfrutar, bueno,
de la primera, del primer desarrollo, del, digamos, del primer test de sinergia. Aquí hay un vídeo mal tomado, creo que fui yo el culpable de tomarlo tan mal, ¿no? Es más límites que lo que nuestros ojos. Ahora, ya ven que ya no es un vídeo, sino una proyección más inmersiva, donde hay tres vídeos que se enseñan al mismo tiempo y pueden enseñar cosas diferentes. Sí, esto es claramente una época pre-COVID, se nota, desgraciadamente fue solamente utilizado muy poco tiempo antes de poder tener que cerrar la visita, pero bueno, ya pudimos al menos mostrarlo a alguna de las personas. Son incontables galaxias desconocidas, situadas en miles de millones de años luz de nosotros, y que forman parte de la gran telaraña cósmica del universo. Esta es una parte que muestra una imagen que es de cielo profundo, que bueno, pues es como la famosa zona de cielo profundo de Hubble, pues es nuestro cielo profundo, que es lo más profundo que se ha podido observar desde la superficie de la Tierra. Y realmente esa imagen vista en grande permite ver miles y miles de galaxias en un solo fotograma, digamos, en un solo campo, y es espectacular. Es que aunque sea en blanco y negro, como dicen algunos, se puede quedar uno horas maravillado con las formas distintas que tienen las mini galaxias que aparecen, porque cada puntito de esas imágenes no es una estrella, son galaxias, y que siempre eso nos hace pensar lo poquito que somos. De hecho, la vamos a ver en parte, bueno, el próximo vídeo lo vamos a ver en parte, en la parte final de esta imagen, hasta le pusimos colores, ¿no? Sumando filtro diferente, porque el paso siguiente, la otra cosa que estábamos desarrollando y que hemos hecho alguna prueba, es la parte interactiva, ¿vale? Porque no solamente el hecho inmersivo de tener tres pantallas, sino el hecho de poder añadir algo de interacción, ¿vale? Así que voy a enseñar un ejemplo donde quien ha hecho la prueba es el mismo Agustín. Es digamos, un módulo interactivo. Se ha pensado por el momento para grupos más pequeños o para personas individuales, donde se intenta transmitir al visitante un concepto fundamental, eso que es la curvatura del espacio debido a la materia. Vale, todos sabemos de la relatividad de Einstein, que en presencia de materia el espacio está curvado, ¿vale? Y eso depende de la cantidad de materia y de la distribución de la materia en el espacio. Y esto nosotros no lo experimentamos cada día en nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque estamos aquí, digamos, en un sistema, digamos que la escala en que vivimos nosotros, cada nuestra experiencia cotidiana es bastante limitada, eso se ve a gran escala en el universo, ¿vale? Pero entonces una forma de intentar transmitir este concepto. Y en ese mismo entra el concepto de la lente gravitatoria, ¿vale? Debido a que el espacio se deforma, se curva en presencia de materia, también la luz sigue caminos que se distorsionan, no sigue camino recto, sino camino que se distorsionan en presencia de materia. Así que si hay un objeto muy lejano, una galaxia muy lejana y una galaxia muy masiva, en el medio la luz coge un camino curvo, ¿vale?, para llegar a la Tierra debido a la distorsión, a la curvatura del espacio. Y esto es un efecto que es muy parecido, de hecho muy similar a lo que hacen las lentes de vidrio normal. Es decir, hacen imágenes, digamos que la galaxia que es muy masiva, que está en el medio, es como si fuera una lente que distorsiona la imagen de la galaxia que está detrás, puede amplificar hasta amplificar su luz y le cambia la forma de la galaxia que está detrás. Estas se llaman onda gravitatoria y forman a veces estructura muy, muy bonita, como pueden ser anillos o cruces, la famosa cruz de Einstein, ¿vale?, que se pueden estudiar con telescopio como Gran Tecano. Ahora les voy a enseñar el vídeo, después si quieren preguntan o lo comentamos más, donde van a ver un poco lo que estaba intentando explicar.
parte pueden ver lentes gravitatorias. Son esta galaxia ahí, no se ve, bueno, difícil explicarlo en un vídeo, pero aquí, por ejemplo, a la derecha, en este momento, están viendo un anillo azul. Esta es una galaxia lejana distorsionada en forma de anillo por una galaxia que está en el medio, una lente gravitatoria. Y a la izquierda pueden ver tres, cuatro puntitos azules que ahora están al fondo, en la imagen de fondo, y ahora están a la derecha. Y esta es una famosa, una conocida como cruz de Einstein. Son todas distorsiones de imágenes debido a estos efectos de lente gravitatoria. Aquí el mismo Agustín, que es la galaxia masiva que está en el medio, ¿vale?, que con su masa está distorsionando la luz que llega hipotéticamente de la imagen que estamos viendo. Ya ven cómo es una simulación real. Agustín tiene que pensar que la galaxia que está en el medio, y si Agustín se posiciona en la posición correcta respecto a la galaxia lejana, puede formar cruces, anillos o arcos. Agustín, yo creo que lo va a conseguir. Aquí lo ha conseguido. ¿Lo voy a apagar? En este momento, Agustín se ha puesto en la posición correcta para, de una imagen que era un puntito, que era una galaxia lejana, formar un anillo, que pueden ver un anillo azul, exactamente lo que hacen las galaxias en la naturaleza. Y aquí creo que podemos parar, volvemos a la visión con... Sí, yo quiero que, aparte del chiste de mal gusto, de ser objeto muy masivo, que no lo he llevado muy bien, quiero que sepan todos ustedes que es envidiable mi situación en ese momento. La sensación que uno percibe interaccionando con el universo es de omnipotencia. Entonces, es algo indescriptible, hay que vivirlo. Contado así, desde un vídeo externo, no tiene nada que ver. Pero yo sí le voy a animar a que cuando pase todo esto, se quiten la máscara y vengan a verlo, porque van a disfrutar todos. Como ya les comenté, no solo los científicos van a disfrutarlo, van a disfrutar cualquier persona de edad o de conocimiento. Va a ser espectacular. Nada, eso es un poco una especie de aperitivo, ¿no? Todos tenemos ganas de que esto termine y tú así todos puedan probar, disfrutar, ayudarnos a mejorar esta experiencia que queremos ofrecer a la visitante, además de, evidentemente, de enseñarle el telescopio como es, como repito, que quizá una cosa muy, 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 muy bonita e impresionante. Con eso hemos contado un poco de una forma quizá fragmentaria, pero bueno, es lo que se puede hacer estando aquí sentado, ¿no? Sin poderle enseñar y tocar y moverse para que puedan hacer ustedes mismos su propia lente gravitatoria, jugando con el equipo que tenemos arriba. Es lo que tenemos ahora. Para completar, vamos a ver si hay alguna pregunta pendiente para completar un poco el evento de hoy, ya que estamos, sí, 10 minutos, tenemos 10 minutos más. Vamos a ver, veo España. Vale. Si ahí sí, vamos a tener socio nuevo en Gran Tecán en el futuro. Sí, esperemos que sí. Tenemos un acuerdo con China, con la Academia de las Ciencias de China, que es, como pueden imaginar, todo está escalado, ¿no?, al tamaño de China, así que es una academia muy, muy, muy importante. Ellos están muy interesados en participar en Gran Tecán, y la forma en que van a entrar es proporcionando a Gran Tecán un instrumento muy, muy, muy competitivo, ¿vale? Por lo cual, antes de que sean socio efectivo, tienen que hacer este instrumento y van a tardar otros 4 o 5 años. Un instrumento para buscar planetas como la Tierra alrededor de estrellas como el Sol. Ustedes saben que estamos descubriendo muchísimos planetas, son varios miles de planetas que están conocidos, pero lo más fácil de descubrir, planeta alrededor de otras estrellas, lo más fácil de descubrir son evidentemente los más masivos de planeta y que están más cerca de la estrella, por lo cual los efectos sobre la estrella son mayores o son más fáciles de detectar. Detectar un planeta del tamaño de la Tierra, a la distancia de la Tierra, alrededor de una estrella relativamente pequeña como el Sol, es bastante más complicado. Y para eso hace falta instrumentos muy punteros. Ahora en Chile hay un instrumento que
se pretende que tenga estas prestaciones. En el hemisferio norte, Gran Tecán será el primero a tener un instrumento de este tipo. Vale. Hay más interés de otros países, ya veremos, porque sí, Gran Tecán hoy en día tiene su propia imagen muy positiva, ¿no? Está bastante reconocido como telescopio competitivo por parte de la comunidad científica astronómica, por lo cual hay interés en otros países. Bien. ¿Más preguntas? ¿Qué señal recoge el sensor aparte de la luz? ¿Contaminación, señal térmica, ruido de lectura, qué más? Evidentemente el detector tiene su propio ruido, ¿sí? Que bueno, básicamente es un ruido térmico, ¿vale? Y eso hay que corregirlo de la forma que se puede, ¿no? Una forma estándar para corregirlo, ¿no? Pero no se puede quitar con el tipo de detectores que se usan de forma más común actualmente. ¿Vale? Pero lo más importante, yo creo, sobre todo para observaciones de astros que son muy débiles, no es tanto el ruido del detector, sino el ruido... Vamos a ver, hay varios tipos de ruido. ¿Vale? El mismo ruido que viene del astro, ¿vale?, tiene su propio ruido poissoniano intrínseco, ¿vale?, que cuando hay pocos fotones es un ruido importante, por lo cual ya provoca cierta incertidumbre sobre la cantidad de partículas de luz de fotones que recibimos. Pero además la luz al llegar de una galaxia lejana pasa a través de un medio intergaláctico, ¿vale?, que no está del todo vacío. A veces hay nubes de gas, de polvo a lo largo de todo el universo. Y esto puede absorber parte de la radiación, así como crear radiación adicional que después no llega al sensor. Entonces, el medio intergaláctico, es decir, el medio entre las galaxias. Después, el medio en nuestra propia galaxia, el medio dentro de nuestra galaxia, que otra vez puede ser polvo que emite o absorbe, gas que emite o absorbe, otras estrellas que pueden estar en el camino. Vale. Y después está, evidentemente, el efecto de la atmósfera. De la atmósfera de la Tierra, que también es una luz que se añade a la que recibimos, que otra vez en parte se absorbe, parte de la radiación que viene de la estrella o de la galaxia, y en parte emite su propia radiación. Todo esto se puede considerar como ruido que no nos permite ver con la claridad esperable, que sería si no hubiese todo esto, la señal que viene de la galaxia, que es nuestro fin obtener, aunque a veces la información que obtenemos a través del medio que está entre la galaxia y nosotros también es muy valiosa para entender cómo está hecho el universo. Es decir, no solamente, muchas veces se usa la luz de una estrella o la luz de una galaxia lejana, no tanto para estudiar la galaxia lejana, sino para observar, para estudiar lo que hay en el medio entre nosotros y la galaxia misma. Quizá lo que nos gustaría quitar como astrónomo es la atmósfera de la Tierra. Pero eso, Agustín, no es una buena idea, ¿no? Quitar del todo la atmósfera de la Tierra. De momento podemos respirar a través de una mascarilla. Tendríamos que tener una situación un poquito peor. Yo a veces pienso que la humanidad ha pasado por Venus, lo ha dejado con efecto invernadero y se ha venido a la Tierra y va a convertir la Tierra al nivel que está subiendo el CO2 en otro Venus. Y estamos buscando Marte y, en fin, tenemos que dejar de invadir otros planetas y conservar la Tierra en condiciones para nuestras generaciones futuras. Creo que eso es un tema muy interesante. Así que lo de quitar la atmósfera no me parece buena idea. Muy bien. En cuanto a las calibraciones, como lo hacemos, que son estándares, bueno, ahí ya entramos ya en detalles técnicos, pero bueno, son las mismas calibraciones, yo creo que se usan hasta, los telescopios pequeños, ¿no? Quizá un poco más sofisticadas, pero hay calibraciones básicas que hay que hacer en cada caso. Depende mucho del tipo de instrumento, cada uno necesita un tipo de calibración u otra, y del tipo de estudio científico que se haga, ¿no? Las calibraciones pueden variar. Y al final, volviendo a las lentes gravitatorias, la detección de lente se realiza analizando las imágenes. Hay imágenes que te indican que probablemente sea una lente. Si se ve un arco donde cerca hay otra galaxia, lo más probable es que sea un efecto, una lente gravitatoria de una galaxia que esté más lejana, ¿no?
Así que la morfología de las imágenes ya nos da una idea de si puede ser una lente gravitatoria, pero la confirmación viene a través de la espectroscopía, porque la espectroscopía, eso de dividir la luz en sus colores, permite un análisis detallado del objeto que está lejano. Por ejemplo, si tenemos cuatro puntos, que es la cruz de Einstein, queremos sacar un espectro de los cuatro puntos para ver que vienen de la que tienen el mismo espectro, es decir, que vienen de la misma galaxia, es decir, que son la misma galaxia que ha sido distorsionada en forma de cruz por parte de la lente que está en el medio. Por lo cual, normalmente es una combinación de imágenes y espectroscopía. Bien. Al principio nos hicieron una pregunta sobre los mejores o los mayores descubrimientos en los que ha participado Gran Tecán. Si quieres comentar, a lo mejor, algunos de los temas más interesantes que se han publicado con datos donde ha participado Gran Tecán. En parte el vídeo mismo, ¿no?, ha enseñado algunos de los resultados, el vídeo que enseñamos. Gran Tecán es un telescopio que se ha pensado para que sea versátil, es decir, que no esté enfocada su ciencia en un tema específico, como puede ser, no sé, lo que sea, exoplaneta, sino que pueda hacer ciencia muy, muy variada. Por eso tiene instrumentos tan diferentes. ¿Vale? Y en este sentido, los resultados también son muy variados, son muy heterogéneos. Y es difícil elegir uno en un sentido. Gran Tecán es muy exitoso en estudiar la atmósfera, ¿vale?, de los planetas alrededor de otras estrellas. ¿Vale? No estamos hablando de los planetas, estamos hablando de su atmósfera. Ya es un tema muchísimo más complicado que detectar el planeta en sí. Gran Tecán es muy exitoso en el estudio de los agujeros negros. Hay muchos estudios importantes y novedosos y descubrimientos hechos con Gran Tecán sobre agujeros negros de tipo estelar y de tipo galáctico. Y Gran Tecán está siendo bastante exitoso también en el estudio de la evolución química del universo. Así como ahora yo creo que uno de los objetivos más importantes para los próximos años es lo que comenté antes, ir a las galaxias primigenias del universo. Tenemos algún aperitivo de resultado, pero yo creo que ahí saldrán mucho más en los próximos años con la instrumentación que estamos desarrollando ahora. Esta es una visión muy parcial y hay buenos estudios del sistema solar, también muy buenos estudios del sistema solar. Es un telescopio muy, muy, muy versátil. Volviendo al tema que comenzó y el origen de esta charla, que es cómo puede hacer una organización científica como Gran Tecán, qué puede hacer para fomentar el turismo, la pregunta sería simplemente eso, ¿no? ¿Qué planes o cómo puede influir Gran Tecán en hacer atractivo al turismo en La Palma? Y bueno, en la situación que estamos y en la que venga en el futuro. Seguro que tú tienes muchas ideas, ¿no?, al respecto, Agustín. Evidentemente, el hecho mismo de que esté ya hace un atractivo, es una oportunidad, ¿vale?, para que una oportunidad de tener algo único, ¿no?, en una isla como La Palma. Tiene que ir a Hawái para tener algo parecido, pero en Hawái las condiciones, por ejemplo, son mucho más complicadas para visitar el observatorio porque está a mucha más altura, con lo cual aquí tenemos la suerte de tener un observatorio, y dentro del observatorio Gran Tecán, muy competitivo en el mundo, uno de los mejores del mundo, además fácilmente alcanzable por parte de cualquiera que esté en la isla, porque en una hora se baja y se sube. Y eso de por sí es una oportunidad que tiene que, básicamente, nosotros ofrecemos toda la disponibilidad que tenemos. De hecho, como ven, abrimos lo que podamos, más no se puede, de verdad, cuando independientemente de la pandemia, estamos ofreciendo, intentando dentro de telescopio ofrecer la experiencia lo más entretenida posible. Así que pues, nuestra parte es disponibilidad. ¿Qué más? Gran Tecán ayuda también a la visibilidad de La Palma, Gran Tecán y el observatorio en general, a la visibilidad de La Palma en el mundo, por lo cual La Palma se conoce en el mundo también gracias al observatorio. Y en este sentido, nuestra misión, pero nuestra presencia en otros países, en congresos astronómicos, en los medios de comunicación, también es una forma de fomentar que se conozca la isla de La Palma y que la gente tenga ganas de venir a visitarla.
activamente nosotros también estamos dispuestos a ideas de, no sé, yo siempre, una cosa que quizá no se haya hecho mucho para fomentar más todavía el turismo, aquí el astroturismo en La Palma, es aprovechar más de los profesionales arriba para, en cuanto a charlas para los turistas, que es una oportunidad no solamente el cielo, que es uno de los mejores del mundo, los telescopios que son de los mejores del mundo, pero también los profesionales que tenemos aquí, que son de los mejores del mundo. Por lo cual, no de forma quizá masiva, pero de forma, bueno, de forma sistemática, así se puede hacer, es fomentar charlas de profesionales para visitantes. Es decir, un turismo, si quieren, de más alto nivel todavía, donde además de tener el interlocutor, que es el guía o la empresa de autoturismo, que hacen su trabajo perfectamente, trae una pincelada también del profesional, ¿no? Del astrofísico profesional. Y Agustín, te dejo a ti más ideas. Seguro, bueno, que estamos haciendo que muchos planes, no solamente para fomentar las visitas y ayudar al astroturismo a nivel de ayudar a los guías y a las empresas que hacen astroturismo. También estamos hablando con los ayuntamientos para que en todos los centros de visitantes Gran Tecán esté presente con una serie de dispositivos interactivos para que todo aquel que venga a La Palma y pase por algún centro de visitantes pues pueda tener también un contacto con nosotros, aunque no tenga tiempo para subir al Roque. Y bueno, pues vamos a hacer ese tipo de integración en todas las actividades turísticas que podamos, porque creemos que, bueno, en este momento el turismo hay que arrimar el hombro y echarle una mano y hacer que vuelva a ser una fuente de ingresos para todo el sector. Y nosotros vamos a estar ahí, vamos a estar porque estamos muy interesados en aprovechar esa ola para fomentar que las nuevas generaciones tengan interés por la ciencia, que no sea solamente vivir una vida de consolas y realidades virtuales, sino que realmente puedan tocar la ciencia con las manos. Y como siempre he dicho, la astronomía, hay dos tipos de astronomía, una la que se hace con ordenadores y otra que es la que se hace con los ojos, mirando el cielo. El cielo de La Palma es único y solamente ya venir a la isla y contemplar en el cielo pues es algo único, espectacular. Entonces, bueno, nosotros desde Gran Tecán vamos a intentar hacer muchas acciones pequeñitas para fomentar que el turismo de la isla se recupere. Muy bien, yo creo que como son ya hemos pasado de la hora, agradecemos, yo creo que hay que agradecer a la gente, ¿no?, que tiene la paciencia de estar conectada hasta ahora, con los medios que hemos montado hoy un poco de forma así apresurada, pero más o menos. Sí, quizás se nos ha olvidado lo más importante, porque algunos han dicho que les gustó las retransmisiones y que si vamos a volver a tener retransmisiones más o menos periódicas, pues yo siempre digo lo mismo. Suscríbanse y denle al like, esto ya es youtuber total, y a ver si conseguimos animarnos para poder volver a hacer actividades repetitivas de divulgación que sean interesantes para todos y que a todos los niveles de científicos, pero también de el pueblo y los niños, etcétera. O sea que estamos deseando poder tener excusas para hacer ese tipo de divulgación. Y muchas gracias por todas las personas que han estado aquí y han estado preguntando. Intentaremos a través del correo responder las preguntas que no han sido posibles cubrir durante la sesión. Y bueno, en primer lugar, agradecer a Romano Corradi el haber estado aquí dando la cara, sin mascarilla, sin tapujos, porque yo me estoy aquí enmascarando y nadie me conoce, luego después de decir las cosas que digo. Mira, podemos concluir así, yo creo. Yo me pongo la mascarilla, te la quitas tú, y así cerramos. Y nada, muchas gracias otra vez. Hasta la próxima. Pues como siempre, a todos los comandantes de Gran Tecán, muchas gracias por vuestra participación y esperamos veros pronto por aquí. Y bueno, que visitéis La Palma en cuanto podáis. Un abrazo a todos.